Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa mamá, a un programa más de TICS en mi escuela. Y bueno, pues como cada martes tenemos invitados muy, muy especiales. Y corresponde al Centro de Innovación Tecnológica con el profesor Sergio, donde bueno, pues estamos viendo pues las aplicaciones de las apps en nuestro celular. Y el día de hoy, si no me equivoco, nos toca ver lo relacionado con la apps, pero de DGSTV. Recuerden que ustedes en la sesión anterior, bueno, pues vimos cómo realizar esta aplicación, pero para DGS Radio. Vamos a vincular, vamos a generar este acceso directo para DGSTV. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentar el día de hoy al profesor Sergio Alvarado. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo están todos por allá? Les deseo Sí, bueno, pues feliz inicio de el mes día y que de todo hoy esté vamos por allá. a... Adelante, Sí, Sergio, te escuchamos. sí, sí. Bueno, a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, de nuestro subdirector tecnológico, el licenciado Francisco Fabián Brizuela, y del responsable del CITE, el licenciado Rafael Ramos. Quisiera agradecerles por las facilidades que nos han dado para la realización de todas estas cápsulas. Vamos a dar una pequeña remembranza conforme a lo que se estipuló en los calendarios que se publicaron dentro de tu página. Creo que estamos ya por terminar lo que es la aplicación institucional, y esta es, qué bueno que fue la aplicación de GES Media. ¿Por qué? Porque estamos conjuntando muchísimos elementos, que es cómo pueden vincular sus dispositivos móviles con aplicaciones que son de radio, de televisión, de llamadas directas a sus teléfonos, enlaces directos a lo que son sus correos electrónicos y, por supuesto, sus mapas de ubicación desde cualquier lado que estén. Este tema, el que vamos a ver, es el de televisión en vivo. Vamos a utilizar uno de los canales más comunes o más comerciales, o en su defecto más transparentes, que es YouTube, que es parte de Android o de Mint, y que es parte de Google. Esto nos permite tener una comunicación directa, y uno de los plus que se puede tener una comunicación en vivo. No es necesario que tengamos que estar recargando lo que es la aplicación para estar haciendo una transmisión tras otra transmisión. Voy a poner una pequeña remembranza. De lo que hemos estado viendo, esta es como que nuestra pantalla principal. Creo que ya la estamos visualizando, si no me equivoco por ahí. Así es, sí la estamos visualizando. Que Ya ya tenemos es ahí. dejé tu día, ubicación, que ya la tenemos también. La que vamos a ver hoy, que es dejes TV, la que es dejes radio, y la que es contacto, que ya podemos tener el plano de ubicación. Si nos alcanza el tiempo, si no sería un buen cierre de sesión, es conjuntar todos los botones con todas las aplicaciones para ya crear una sola app, que ya posteriormente vamos a decir que en menos de un mes ya podrían estarla consultando, descargando y haciendo cualquier tipo de ajuste que sea pertinente. También ver las cuestiones de diseño y todos estos ya pequeños detalles que nos faltarían. Pero bueno, vamos a empezar un poquito a platicar de lo que son las aplicaciones para lo que son transmisiones en vivo. Como todo mundo sabemos, lo que es YouTube nos da ya la posibilidad de
poder hacer transmisiones en directo sin necesidad de ser lo que antes se le conocían como que los partners, que necesitaban tener un cierto número de likes o de visitantes o de suscriptores para que les pudieran abrir ciertas herramientas que éstas pudieran hacer que ellos hicieran sus transmisiones en vivo. Ahorita ya una de las bondades o de los beneficios que nos aporta Google, y en especial lo que es el tour, es de que ya podemos hacer la transmisión en directo. Esto es muy sencillo, con el simple hecho de ir a nuestro perfil y irnos al creador de estudio, nos va a dar un cierto número de parámetros en los cuales nosotros nada más tenemos que direccionar a lo que es nuestra app para que pueda hacer lo que son las transmisiones en directo. Esto, a ver si alcanzo a ver lo que son los códigos. Los códigos, aquí nada más lo que me está indicando es el canal para la transmisión en directo o en su defecto lo que es lo que le llaman el rampeo ellos para la transmisión en vivo en un segundo canal que es el mismo que está. Pero serían cuestiones de que si nuestro canal llegara a tener alguna falla de transmisión, que es un poquito difícil. Aquí sí quisiera hacer una pequeña aclaración. Como estoy trabajando con dos emisores en vivo, igual y puede haber algún problema de colapso, por decirlo así. Pero esto es porque estoy trabajando la aplicación de ejemplo con la aplicación en tiempo real, no porque siempre vaya a problema. Bueno, ya después de dar esta pequeña explicación, por decirlo así, de hecho es muy fácil crear lo que es un evento en directo. Vamos a trabajar ya con lo que es nuestro editor. Aquí, como ya saben, nos vamos a nuestros proyectos. Bueno, aquí yo tengo una gama de proyectos que han sido los que hemos ido trabajando para lo que es nuestra dirección general, pero en sí, ahorita nos vamos a ir a lo que es de GES en vivo. Aquí nos va a abrir, obviamente, que nuestra pantalla. Vamos a crear lo que son unos pequeños layouts. Los layouts son son especies como de escalonadores o como de tabuladores que nos ayudan a centrar y a darles un poquito más de personalidad a nuestras aplicaciones. Yo voy a meter uno normal para que me dé un poquito de espacio. No le voy a dar color. Voy a meter otro horizontal abajo, en el cual voy a meter lo que es un botón. Ya todos sabemos ya cómo meter un botón, que es lo más fácil. Aquí lo que voy a hacer es de que le voy a quitar el texto. Y lo que le voy a agregar va a ser una imagen que represente lo que va a llevar, por decirlo así. Aquí esperamos un poco a que nos la cargue. Si no, la busco desde aquí, la subo, la selecciono. Esperamos un poquito a que nos abra. Y aquí voy a poner el logo de YouTube. Le voy a dar un OK. Lo volvemos a seleccionar. Y le damos OK. Aquí ya lo único que le voy a hacer es darle un poquito de apariencia, por decirlo así, para que se vea un poco más presentable en nuestra aplicación. Y ya con esto ya tenemos gran parte de nuestra aplicación. Ahora, como siempre, vámonos con la parte en teoría difícil. Voy a agregar lo que es la conectividad. Hay un elemento que se llama Activity. Para inicializar, y este es el que nos va a hacer la conectividad con nuestro canal. Lo único que voy a hacer aquí es que me voy a ir a los blogs,
Tengo lo que es mi botón. Voy a agregar el botón. Voy a irme al Activity. Perdón, y voy a irme a lo que son dos bloques, al que es la acción que va a hacer, y me voy a ir al de lo que es la dirección de la transmisión o del canal en vivo. Simplemente lo jalo y por último voy a darle la instrucción de que se inicie. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar textos o cajas de textos en el cual va a llevar las instrucciones, que las instrucciones son muy simples. Aquí lo único que le voy a decir es que Android punto intente una acción y que la visualice en mayúsculas. Eso es lo que me va a hacer toda mi conexión hacia lo que es mi aplicación de Android. Ahora, lo que tengo que hacer es crear un nuevo evento en directo, en el cual, no sé, le voy a poner ejemplo en directo. De aquí, bueno, ustedes son más especialistas que yo, ya saben qué es lo que le tienen que poner para la descripción de los canales y todas estas cuestiones. Y ya lo único que voy a hacer es que emita en directo. Aquí me dice que ya todo está listo, que puedo hacer la emisión. Aquí ya me está creando lo que es el canal de emisión. Esperamos a que cargue sus valores por defecto que tiene. Aquí ya lo único que está haciendo es que está creando la emisión. Aquí es en donde les digo que se puede presentar algunos problemas de transmisión o de algo por el estilo. Sí. Y lo único que hago es que voy a empezar la emisión. Le voy a dar que la inicie. Aquí ya me hizo lo que es la emisión, ya está transmitiendo en directo. Aquí lo que yo les compartía es ya que aquí ya lo que es la URL del canal ya me la encriptó, que es la página de YouTube, que ustedes conocen perfectamente este lado. Ya lo único que voy a hacer aquí es pegarla, lo que es la transmisión, y ya terminamos con las emisiones en directo. No sé si hasta aquí surge alguna duda, Germán. Bueno, esta situación de encriptar la página o direccionar el canal que nosotros deseemos en nuestra aplicación, si es un poquito, bueno, si es sencilla, como la forma como lo estás mencionando, y bueno, esta, ¿cómo te podría decir? La transmisión en vivo que se podría dar cómo lo direcciona, ¿qué tanto nos puede, o qué tanto depende del ancho de banda que nosotros estemos utilizando? En este caso, bueno, Sergio. Pues en tu caso, como es tu ancho de banda el que está tomando, vas a tener una transmisión como que muy transparente. Si estamos hablando de transmisiones de módems normales, por decirlo así, que son de 5 a 10 megas,
Sí puede haber un retraso como de 40 milisegundos a un segundo, por lo mucho. Digamos que yo como creador de esta aplicación, digamos el servidor que yo genere, ¿puede afectar el ancho de banda que yo tenga o se va alimentando de otras conexiones? Pues de hecho se alimenta de lo que es la conexión de Hangouts y lo único que tú utilizas es tu ancho de banda para tu transmisión. Es el mismo principio que utilizan ustedes. Exactamente, sí, porque muchas veces a lo mejor un profesor quisiera hacer este tipo de aplicación para direccionar algunos tutoriales que él haya guardado o que haya realizado para que tengan acceso sus alumnos. En este caso, bueno, pues no, va a ser mucho muy sencillo la realización o el almacenaje de estos videos, porque bueno, pues recordemos que el video es mucho más pesado que el audio, en este caso de radio. Sí, así es. Y de hecho te lo... bueno, tú conoces un poquito más de esto, aquí tú eres el experto. Tú sabes que como vas generando tus transmisiones en vivo, te va generando un histórico en tu mismo canal. Así es. Y esto Aquí es ya... almacenamiento. Sí. Aquí ya lo único que voy a hacer, perdón, es construir la aplicación, que ya sabes que no es como que la gran ciencia. Aquí nos están empezando a construir lo que es nuestra aplicación. Puede tardar, dependiendo de tu ancho de banda, si te das cuenta que bajo ya me la generó. Sí. Ya lo único que hago es buscarla, por decir así. Aquí ya me la creo. Ahora lo que voy a hacer es meterla dentro de un dispositivo móvil. Creándola ya dentro del dispositivo móvil, ya la pego, por decir así. Ok, pues lo que estamos viendo en este momento es la generación o creación de esta aplicación en apps. Parece que perdimos un poquito la señal Sí, con nuestro amigo pero Sergio. ¿Ya nos seguimos escuchas? teniendo audio. A Solamente ver, audio vamos a tenemos. ver. Y es que lo que pasa es que estás generando en el mismo equipo esta aplicación, por eso redujo la velocidad. Y tuvimos que Sí, cortar el video para que pudiera seguir la transmisión. Pero te escuchamos, Sergio. Creo que ya lo perdimos. En un momento no, más. no, no. Creo que seguimos en línea. Ok. Bueno, ahorita lo que está haciendo el programa es de generarlo, lo está generando para que ya esté lista esta aplicación. Tenemos muchas sorpresas o tenemos todavía muchas actividades que pueden realizar con estas aplicaciones de Google, donde pues ya les demostró el profesor Sergio Alvarado que es en pocos pasos, en 4 pasos, pues podemos generar una app y bueno, de ahí ya la más elemental. Y ya si lo queremos algo más más divertido, más atractivo para los usuarios, bueno, pues podemos utilizar estos mecanismos que el profesor Sergio realizó para, por ejemplo, crear la página de GES Media. Creamos lo que es la conexión a la revista, lo que es Germán, radio y televisión. voy a cerrar unos segundos la llamada y la voy a volver a abrir para que vean el ejemplo. Perfecto. Nosotros mientras aquí seguimos platicando con nuestros espectadores y bueno, les comentaba esta situación de la generación de estas aplicaciones para transmitir de una forma muy sencilla, de un modo móvil, portátil, como es el Android y que bueno, pues todos tenemos un dispositivo móvil o un celular.
y poder consultar en donde nosotros deseamos, pues algún lugar, en este caso de Gest Media, donde a través de la aplicación, bueno, pues enlazamos nuestro canal de radio, nuestro canal de televisión y por supuesto todas las publicaciones que se realizan con nosotros. Y es muy fácil, bueno, es una recomendación más que nosotros damos para nuestros profesores de tecnologías, ya que solamente ellos, pues no solamente lo pueden utilizar como medio de difusión, sino que también lo pueden utilizar en las actividades que hacen con, funciona también con las actividades que hacen en clase. Y bueno, también esto funciona para iPhone. Esta aplicación, de hecho, es muy muy versátil y solamente pues la creación de ella sí nos deja un poquito de trabajo. Sin embargo, pues vale la pena generar este tipo de estrategias para trabajar con los alumnos. Hoy en día, nuestros alumnos, pues ya el celular es una herramienta también dentro del trabajo. Hay que saberla aplicar. Les recordamos que también tiene sus riesgos. Todos nuestros lo que utilizamos como el Facebook, como correo electrónico, bueno, pues requiere de una edad específica para poder tener una licencia, una contraseña y poder hacer uso de él. Sin Creo que ya embargo, bueno, pues tenemos muchos de nuestros video, alumnos ¿verdad? lo están manejando. Ya tenemos conexión con Ajá, mira. Sergio. Adelante, a ver, Aquí muéstranos. se alcanza a ver ya la aplicación instalada. Aquí pues me pide con qué medios quiero abrirlo. Yo le Ajá. doy con cualquier medio. Ajá, déjalo un poquito Esperamos. ahí al frente para que se visualice bien cuando está abriendo esta aplicación y cuál es la presentación que tiene. Bueno, ahí tratamos Esperamos de un ver. poco para que abra y él está transmitiendo en vivo. Ya tenemos lo que es la transmisión en vivo. Sí. Aquí lo que yo les compartía. Y precisamente esa es la magia de las tecnologías, donde a través de un dispositivo móvil pues podemos escuchar y ver transmisiones en vivo en este caso. Ahorita yo lo quise hacer el ejemplo con un teléfono móvil para que vieran que no necesariamente se necesita tener una tablet o se Exacto. necesita tener algún tipo de modelo en especial de teléfono, sino que con cualquier teléfono podemos hacer la transmisión en vivo. De hecho, la paré ahorita porque si no se mezclarían los dos audios y creo que no me entenderías nada. Exactamente. Y Pero además, bueno, pues les comentaba yo a nuestros amigos que es una herramienta más que pueden utilizar los profesores para que a través de los celulares, a través de los móviles, bueno, pues los chicos que están ya muy familiarizados con pues puedan crear sus actividades con respecto a cualquier materia que ellos tomen. sí, y esto así, bueno, no en grandes rasgos, sino de manera muy simple. De hecho, el canal te lo encripta solo. Pues obviamente, este canal yo lo puse de ejemplo. No quisiera poner, por ejemplo, comprometer tu canal o algún otro canal personal por cuestiones de seguridad. Pero ya próximamente ya se pueden hacer las transmisiones en vivo. De hecho, las puedes hacer desde el mismo celular. Exactamente, es una herramienta más y bueno, pues te agradecemos en este ejemplo que nos has dado, esta nueva herramienta que nos has enseñado para utilizar en las TICs. Y bueno, pues no me queda más que ir despidiendo este programa, Sergio, y vemos que esta aplicación que estamos creando, bueno, pues nos vamos a reunir para que se presente de manera formal como un medio de comunicación y como una alternativa más que da Dirección General en colaboración con el CITE y bueno, pues de GES Media para que
tengamos esta difusión de las actividades que realizamos en secundarias técnicas. De hecho, estamos haciendo las gestiones de ya lo que es el armado, que ya prácticamente, bueno, tú te has dado cuenta que la programación en Android, aquí requerí para hacer una transmisión en vivo de YouTube de 4 comandos, que no son muchos. Exacto. Igual estoy haciendo la gestión de que ya todo el armado y el liberado sea directamente en tus estudios. Perfecto, pues aquí con gusto vamos a dar abrir esa ventana para que pues todos nuestros usuarios y las personas que gusten, bueno, pues pueden participar en este proyecto. Pues Sergio, pues muchas gracias por este tutorial el día de hoy y bueno, pues nos despedimos de esta transmisión. Sergio, ¿algo que quieras agregar? Bueno, sería todo, nada más pues agradecer a todo el público que nos está viendo y ya saben que cualquier duda ya tienen lo que son mis correos y con cualquier bueno, y con mucho gusto yo les aclararía cualquier duda o cualquier proyecto que tengan ahorita en mente, ya que pues ya ahorita se están llegando lo que son las tablets a escuelas y todo ya lo que platicamos en un principio. Eso sería muy bueno para que hicieran sus simuladores de exámenes, sus guías, todo, pues todas estas cuestiones que les podrían facilitar la vida a los maestros, hacer ahorro de papel, consumo de energía en escuelas, gastos de impresiones, todo esto pienso que contribuiríamos también a lo que es la conservación de recursos. Y pues a sus órdenes de todos ustedes. Pues muchas gracias, estamos muy agradecidos contigo, Sergio, y bueno, pues un saludo a las autoridades de la Subdirección Tecnológica y del Centro de Innovación Tecnológica, pues de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y no me queda más que pues darte las gracias una vez más y despedir este programa. Muchas gracias. A todos los que nos siguen a través de este canal, mi nombre es Germán Olivares y les recuerdo que pues los esperamos en un programa más de TICS en mi escuela, en sus diferentes modalidades. Colaboración con el CITE, colaboración con la técnica número 29 y con Quipper School México. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.